Hola festivos, en este video les vamos a mostrar una habitación en el Yacht Club, aquí en Disney. Bienvenidos festivos al Yacht and Beach Club. Como pueden ver, está en remodelaciones y por eso nos salió bien bueno el precio. Sí, pero... ahí atrás. Están remodelando, están cambiando. Entonces va a quedar bien. Esperemos que cuando ustedes vengan ya no haya todo esto y esté lindo, beautiful y listo para ustedes. Ahora vamos a llevarlos hasta nuestra habitación. Sí. Y vamos a darles los detalles y vamos a mostrarles un poco lo que hay. En esta ocasión estamos compartiendo habitación con dos personas muy especiales. Una es Disney Geek Lover, Belén. Y la otra es Pasaporte Disney, Liana. Como sí, siempre, sí. Les vamos a dejar los links ahí abajo para que se suscriban a sus cuentas y sus canales y todo lo que tienen. Y ahora, festiva, ¿dónde está ubicado este hotel? Está ubicado en el área de Epcot. Epcot Center. Ah, ¿es parte de World Showcase? No. ¿Y cómo? Se encuentra ubicado en el área de los hoteles de Epcot. A un costado del Disney Boardwalk y a un costado de... el Swan and Dolphin Resort, que es una marca manejada por Marriott, pero que se encuentra adentro del área de Walt Disney World. Y como pueden ver, festivos, festivas, familia festiva, estamos caminando por los mares. Como pueden ver, el piso, el suelo, tiene un tema muy marítimo. Esa familia huele a... Sorry. Bueno. Lleguemos hasta el final del hotel porque ahí es donde está nuestra habitación. Y ahí, hasta el fin de los tiempos, es donde se encuentra nuestra habitación. Y ahora sí, festivos, hemos llegado a la habitación. Ahora, cuando hacen check-in en un hotel de Disney, les entregan unas Magic Bands, que ahora ustedes pueden escoger modelos más bonitos, pero ha estado complicado escogerlos y por eso nos tocaron las básicas sencillas. Pero ahora sí. Les encerraron. Gracias. Esa fue Belén. Gracias. Otra vez. Una segunda oportunidad. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos. Bienvenidos a la habitación. Y ahí está Belén y Liana. Hola. Las invasoras. Ajá. Ellas nos dejaron afuera. ya dijo quién fue ella, ya. Yo ejecuté, la idea fue de ella. No, jamás. Bueno, empezamos por aquí. Comenzamos el tour de la habitación. Lo primero que encuentran a mano derecha son unas shelves o estantes, o ¿se llaman estantes? Estantes. Donde les ponen unos vasitos, tanto de papel como de cristal, y unas tazas. Ay, la tacita. Todo esto que está aquí, nosotros lo trajimos, somos unos dragones, pero... Son nuestros snacks, pero les dan una hielera con pinzas. Hay máquinas de hielo afuera, por supuesto. Está la cafetera, hay unos pots de café de Joffrey's, de la marca de Disney. Uy, qué rico, me voy a tomar una ahora. Hay azúcar, crema, los palitos para mover el café. Y debajo de todo esto tenemos un refrigerador con bastante cupo, porque como podrán ver trajimos muchas cosas, todo eso es de nosotros, y ahí pueden colocar sus bebidas o sus snacks fríos para mantenerlos así. Y arriba de esto está el cajón donde pueden colocar más snacks, porque por quien somos bien tragones. Continuamos y después de toda la comida que ya vieron que nos vamos a comer, está el closet, que nos encantó, sobre todo a Belén le encantó, que tiene esta lámpara. Está maravilloso, tiene luz. Suficientes ganchos para colgar la ropa. Espejo de un lado izquierdo. Oh, ¿hay espejo? Hello, espejo. Hola, festivos. Festivas, familia festiva. Y estantes de arriba y de este lado.
así que hay suficiente espacio para la ropa también. Nice. Continuamos y de este lado, después del closet, tenemos la caja de seguridad, tenemos un burrito para planchar y una plancha y más estantes para colocar sus pertenencias. Ahora nos vamos al baño, que tiene una puerta corrediza muy elegante. Vemos el baño. Es bonito. Tiene dos lavabos, muy elegante. Tiene un espejo de los que hace que se te vean todas las imperfecciones del mayor. Con luz, ¿verdad? ¿Dónde está el espejo? En algún lado tiene que estar. Ya lo encontré. Ahí donde está el espejo. Ah, aquí está. ¡Tarán! ¡Tarán! Ya prendió la luz. Tiene una lamparita. Tiene lamparitas en el baño bien fancy. Muy elegante. Toallitas. Más vasos de cristal. Te dan en tu vanity, te dan filo de uñas, algodón y cotonetes. Y en este es un shower cap. Algo para cubrir el cabello mientras te bañas. Sí, la gorra de plástico para cubrir el cabello mientras te bañas. Un mouthwash, un enjuague bucal y un jabón facial. Y aquí es donde cómodamente podrás bañarte. Aquí está la regadera y te dan un jabón para bañarte, un shampoo, un acondicionador y un body wash, que es un jabón líquido. Todos son H2O Plus y tienen sea salt o sal de mar. Y también cuenta con esta cuerdita para colgar de un lado al otro y poder poner tu ropa mojada, tu traje de baño, una toalla que quieras secar. Y esa es la regadera y tiene una tina de baño también. Está excelente. Qué bonito, tina de baño. Muy excelente. Y también para los que traen muchas cosas para el baño, tenemos varios compartimentos aquí para poner, por ejemplo, ahí hay una secadora de cabello, ahí hay papel, hay Kleenex, pero tú puedes poner lo que se te antoje. Continuamos con el recorrido por la habitación. Hemos tratado de mantenerla lo más bonita posible para ustedes. Cuando entramos, nos dejaron estos papelitos, una carta de bienvenida de los cast members y la manager del hotel, del housekeeping. Y nos dejaron la bienvenida de Walt Disney, que nunca olvidemos que todo empezó con un ratón. Soñar es lo que hacemos mejor. Gracias por compartir en nuestro sueño. Y como pueden ver, los cuatro estamos hospedados en una habitación doble con dos camas queen y con vista al jardín. Entonces, una habitación estándar. Pero está bastante cómoda, es muy amplia, tiene muchos amenities, muchas conexiones de electricidad, bastantes tenemos a los lados de la cama, en el escritorio, tenemos Kleenex, el teléfono, tenemos luces para leer, esa no es la pared para leer, pero esta es para leer, en la noche. ¿Para leer? Sí, son de pared. ¿Pero se dobla para allá? No se dobla, solo es así, o sea, vacileas. Para que le hagas allá parado. Para que le, ahí para donde allá. Está Belén, ahí es donde le. Mira, acá. Vamos a ver una cosa aquí, pese. Ya la volteé, ya la volteé. Ah, mira, ya lo volteó. Ah, ok. Sí se voltea. Ok, perfecto. Tenemos un teléfono, tenemos Kleenex, tenemos un cuadrito con bajitos y tenemos el sofá cama. A ver, Festiva, ¿cómo se hace el sofá cama? La Festiva tiene cara de duda. Liana nos va a apoyar con él. Hay una palita ahí abajo. ¿Cómo era? Ajá, lo bajas y luego boom. Okay. Epa. Boom. Boom. Perfecto. Y debajo de la televisión. Tú puedes decir, oye, pero está el colchón y no está mi almohada. Aquí está. La Festiva lo tiene solucionado. Blanket and pillow. Tienes tu cobijita y tu almohadita. Esto está práctico porque ahí no puedes amarrar a tus hijos si no quieres que salgan. Si no quieres que salgan al coche. Ajá. Los encierras ahí. Muy bien, perfecto. Para los que trabajan desde casa o travel o viajando, todo eso, tenemos un escritorio aquí con más conexiones. 2, 4 conexiones USB, conexiones normales para la computadora. Y ya rompieron la cama.
Y hay una lamparita. Y esta tenemos. Tienen esa. Mira, esto es por si viene room service. Nos gusta el piso, como mencionaba Liana. ¿El piso? Veamos el piso. El piso no es alfombra, es vinil. Vinil, es la madera feca, ya son mis maletas y todo. Tiene espacio bastante. Sí, yo puedo poner mis maletas ahí abajo. Están perfectamente, y las maletas de Clara están del otro lado. Divino. Ahora la cortina. Este es otro de los detalles que me encanta del hotel. Yo sigo en mi actitud de fin. Tin, 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 tin. ¡Ah, mira, es Hércules! Oh. ¡Ay, Pegaso! ¿Dónde está? Ya está Pluto. ¡Pluto! Aquí Simba. Está. ¿Dónde está Simba? Y acá está Mushu. ¡Mushu! ¡Ay, mira, este es el de Brother Bear! Sí. Aquí está. Este es Nemo, ¿no? No, este es Flanders. ¡Y Mickey! ¡Ya está Mickey! Ay, no había visto que era Mini. Qué bonita. A ver, estirémosla toda. ¿Dónde es Ariel? Está Ariel. ¡Ay! Ahí está Ariel. Pero no tiene los nombres reales. Constelaciones. Dragonus Impulsivus. A ver. Humanis Mayor. Hondus Loyalus. Loyalus. ¿Qué dice? Mermaidus Curiosus. Curiosis. Y este Fishus de Devotius. ¿Y de Mickey qué dice? Mausimus Jovialis. Oh. ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, la cortina es hermosa! Leon Regalis. Perfecto. Y ahora les vamos a mostrar nuestra vista hacia el bosque. Hacia el bosque, es un bosque. No es el otro lado. Es el otro lado. Ten, 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 tereren, tereren, ten. ¡Wow! Nos ha salvado, estamos agradecidos. Mire, familia festiva, tenemos vista aquí a un laguito bien bonito, tiene un color azul así medio. Y de ese lado hasta allá. Si nos asomamos. Tenemos el boardwalk. Pero es espacioso, ¿eh? El patio es de buen tamaño, sí, y tiene dos sillas de jardín y una mesita. Una silla, otra silla y... Ah, no, esa es la mesita. Esa es la mesita y esta es la silla. A ver, si yo me hago para acá. Ahí está, silla y mesita y la festiva. ¡Festivos! Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale click a la campana. Para que puedas conocer más a fondo todo sobre Disney, Universal y Orlando. ¡Todo! Gracias por haber visto el video. Como les dijimos, les vamos a dejar los links a sus canales y a sus cuentas de Instagram para que se suscriban. Y dejen sus comentarios ahí abajo de cualquier cosa. De lo que quieran. Y recuerden, The Festive Couple, festejando cada día. La prueba de colchón. ¿Qué es eso?